A continuar con el lado oscuro, por ejemplo, de la industria. A mí me invitaron a ser parte del clan Trevi Andrade. Ay, ah, a mí también, chócalas. Ok, y pum, y con esto nos despedimos, público. No es cierto. Este. ¿Sabes que yo me enteré del clan ¿Sí? Trevi Andrade? así directo. Muy mayor y se me hace muy fuerte. Muy fuerte. Uf. No, así no directo, en un wow. avión, me senté junto a una de las chicas del clan y íbamos a una cosa ¿Cuál? de trabajo. ¿eh? Me dijo, súmete al barco. Y entonces me empezó a decir, tú estás tan bonita. Y yo estaba chiquita, tenía 10, 16. Pues es como la edad, ¿no? Ahí de... Tú estás tan bonita y lo haces tan bien, no necesitas a los de tu grupo. Y yo le decía, ay, pero a mí me encanta estar en mi grupo, los amo y son mis amigos. Sí, no, pero tú podrías ser solista y brillar. Y fíjate que yo tengo un manager y fíjate que la vas a pasar increíble y te van a hacer súper famosa. Y la verdad es que. Tantito estuvo a punto de convencerte. No, la verdad ah. ni tantito, pero si hubiera sido yo diferente. Sí, o sea, sí. yo en el sentido de que yo amaba a mi, mi grupo y mis amigos y todo, y ni por acá me pasó, ¿no? Pero en cualquier momento. Sí, te o sea, la Daniela embarazada de Sergio Andrade con dos chamacos. Ay. Idénticos a él, aparte. ¿Y ¿Tú qué, qué? Yo estaba en un programa en el que X tu Remix. Claro. Y después nos invitaron como a un casting, el famoso casting dijeron, ven solos, que mi mamá siempre estaba conmigo, mi mamá me esperó afuera 10 minutos y yo entro, ¿no? Y este... Y te dicen, bueno, primero vas a cantar y entonces, la, sí se acuerdan de que había un piano en uh -huh, toda la historia. Uh -huh, realmente te ponían a cantar y después te ponían a hacer una escena, primero como si fueras una niña bien que tenía todo, una niña rica, y la misma escena pero siendo eh, una, pobrecita. Una, una pobrecita. Entonces era como un poco hacia, hasta qué límite llegabas. Mi mamá entró a los 10 minutos, tocó, o sea, como que... Ya se tardaron con sí, mi hija. Sí, pero sí realmente era... Es pues un modus operandi, ¿no? Y, y es complicado, porque como dice Daniel, o sea, yo tenía a mi mamá siempre, yo tenía 13 años, eh, pero hay niñas Pista. que no, ¿no? Hay niñas que, que caen y que, y que te doran la píldora. Y y que, hasta y que hasta no, los no, papás las llevan. Más bien, sí. O ¿Sabes que Es bien duro, que a mí me parece muy impresionante que la gente llegue a jugar y a tomar como poder de los sueños de la uh -huh, gente, uh -huh. porque eso es muy poderoso. Cuando la gente sueña Uf. fuerte algo sí. y tiene muchas ganas de lograr o llegar a hacer algo, es capaz de hacer muchas cosas, Aunque hasta de, voluntad, de traicionarse sí, a sí, sí mismo. mismos, como dándose una licencia de sabes qué, bueno no importa, lo voy a lograr y va a valer la pena. Yo siento que regresando un poco no. a lo que habías planteado antes, creo que eso es algo como muy en oscuro de, de este, de este y de muchos otros. Eh, negocios, ¿no? Porque por además eso no el... solamente existe aquí, existe en la política, en las oficinas, sí, en el fútbol, sí, en todo, sí. En sí. El, el Pero por eso el, las relaciones de poder son tan peligrosas, por eso es, es la discusión de siempre de este, él dice que la abusó el director y luego siguió haciendo películas con ella. Eh, esta cuestión de poder, de los sueños, de, uh -huh. de querer algo y que el otro lo tenga en sus manos, eh, sí genera abusos que además son muy difíciles después hasta de discutir no, porque la gente cómo va a abusar si era su director. El abuso muchas veces viene de gente a la que aprecias o admiras o O sea, por eso se da. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué estás? ¡Ay, qué padre! la ¡Qué catalas! ¡Híjole! ¡Ah! ¡Ah! Muchachas, muchachos, bonitas, se gastaron. Aquí está. está muy bien. Aquí está. ¡Ay! Eso. Okay. Bueno, a ver, voy a. Un de un de un de un de un. ¿Tres pueden ser? Sí, sí. sí. Ok. Tres. Ay, que se me cumpla, que se me cumpla. Una, dos, <laughs> tres. ¡Eh! ¡Oh! ¡Mordida, ¡Mordida! ¡Mordida! Te voy a llevar con No, tu no, no, no. Con el anillo. Va. Ahí está el anillo, ya te lo. Va. Bueno, va. Sin. sin... Yo te cuido las manos atrás. Ok, y ah. yo sola, ¿no? Así. <laughs> La que no tuvo infancia sola se echa. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! No estuvo tan mal, ¿no? no ah, tan ahí salen los peores. Bravo, bravo. No has visto gracias. los videos de los niños que empujan sí, y ahogan. Es horrible. ¿no? Ah, sí. Oye, yo era de esas que empujaba. Yo también. Yo también, la verdad. <laughs> yo sí <empujaba>. Un placer. <laughs> Ese es, es el lado puro. puro, lado puro. puro. Muy, muy buena onda, sí. ¿eh? Sí, no, gracias. Muy muy ¿no? buena onda. Gracias. No, espérame, te voy a limpiar, te voy a limpiar.